Okay. Yo soy Carmen Bollosa. Yo soy Brigidina Gentile, la traductora de Carmen Bollosa. Estamos, con este libro. Con este libro. Estamos conversando sobre este libro que en español se llama Cocinar Hombres. Cucina de un uomo. Y que comentábamos hace un minuto, la diferencia es que en español el título lleva al hombre en singular. Y en italiano yo decidí traducirlo así, con Cucina de un uomo. Y estábamos comentando, creo que es un comentario pertinente, que tal vez el título en italiano es más fiel al sentido de la obra misma, porque no quieren cocinar un montón de hombres, quieren cocinar un hombre. Sí, porque una de las protagonistas dice que va a cocinarse un hombre. ¿Por qué? Bueno, va a cocinarse un hombre porque las dos protagonistas en realidad no quieren ella ser la costilla de Adán, sino que las dos quieren tener un Adán a la medida de su propio deseo. Bueno, están posibilitando la situación de hacer un Adán que sea a la medida de la mujer, no una mujer hecha a la medida de la costilla del Señor, sino un compañero de la vida que sea a la medida de su propio deseo. Pero al final no lo cocinan, en realidad no se cocinan un hombre. No, al final las dos han aprendido con la sabiduría de la cebollita picada, del ajito picado, del calor de la estufa, de la tradición femenina, de la tradición doméstica, de ese territorio de las mujeres, por tradición ese territorio de las mujeres que es el mundo de la cocina, comprenden que a otra persona no se le hace a la medida de uno mismo, sino que la otra persona va a ser, si acaso se le encuentra, pues un verdadero encuentro, una revelación, el enfrentarse a un mundo distinto. ¿Y la maternidad? Y la maternidad, bueno, el asunto de la maternidad es más problemática en la obra. En realidad son dos niñas que están pasando a ser mujeres o no, están decidiendo si quieren ser mujeres o no. Si prefieren quedarse estacionadas para siempre en el mundo de la infancia o si quieren entrar al mundo de la adultez. Y en medio de eso hablan de tener un niño, de tener un hijo o una hija. Pues en realidad como si fuera a hacerle arrumacos a un muñeco, no saben lo que es el mundo de la maternidad, pues porque ya son dos niñas y el mundo de la maternidad es un juego para adultos. En realidad solo quieren repetir los patrones culturales que aprendieron de niñas cuando hablan de tener un hijo. Pero van a cambiar, ¿no? Van a ser mujeres de un día para otro, o mejor dicho, de una noche para otra. En solo una noche van a dejar su cuerpo de niñas y van a entrar al mundo de las adultas, al mundo de los adultos. Una de las dos va a aceptar esta entrada al mundo de los adultos y la otra en realidad creo que quiere estacionarse para siempre en el mundo de la infancia. Estacionarse para siempre en el mundo de la infancia pues es la muerte, porque el mundo del adulto no es el mundo del futuro para un niño. Y el niño que quiere ser niño para siempre, pues va a ser alguien que no va a tener entrada a la vida. Y una de las dos toma la decisión de que ya no va a entrar al mundo del adulto. ¿Por qué? Pues porque no le gustan las convenciones sociales, no le apetece ser lo que se espera de una mujer adulta. No quiere ser una mujer adulta. No quiere ser una mujer. No quiere crecer, porque para ella crecer es algo que va a acabar con ella misma, no lo quiere aceptar. ¿Y por qué las brujas? Bueno, la premisa de la obra es que al dejar la infancia de una manera abrupta, se las llevan a una transformación y les dan la posibilidad de ser mujeres de carne y hueso o de quedarse en un territorio mágico, congeladas en un territorio mágico, el territorio de lo racional, no del paso del tiempo, sino en el territorio de lo imaginario, del control sobre la materia de una manera imaginaria. Y toman la decisión, van a decidir si ellas quieren quedarse
allá en el territorio del imaginario, o si quieren entrar al mundo del reloj, al mundo del deseo de los otros, al mundo de las exigencias de los adultos, al mundo donde no se controla la realidad, porque en el mundo de la magia, en la mentalidad infantil, en ese mundo de la magia, pues todo se puede transformar por el propio deseo de uno. Y no va a haber ni distancia, ni reloj, ni muchas exigencias. Va a ser, entonces las dos van a decidir si se quieren quedar en ese espacio de sueños nada más y de lo imaginario, o si van a pasar al mundo del Pero en este espacio del sueño, ellas van a tener un poder más grande. Bueno, sí, no, porque, bueno, poder es muy posible que sí, pero en la vida no todo es poder. En la vida no todo es control. Ellas quieren control y poder. Son dos deseos infantiles. Son dos deseos infantiles que tienen los tiranos, que tienen los abusivos, que tienen los que no comprenden que el otro existe. Es lo que quiere todo tirano. Quiere controlar todo lo que lo rodea. Y yo creo que las dos saben que aceptar el mundo de la sabiduría femenil adulta es aceptar que uno no lo controla todo. Es parte de la virtud de la sabiduría femenil adulta. Y a veces cuando hablan, sí se le nota que son todavía dos niñas. Son dos niñas. Pero a veces no, porque por ejemplo, cuando hablan de la maternidad, uh-huh. de lo que pasa a una mujer después de haber dado a luz un niño, uh-huh. de este sentido, de sentirse así como abandonadas, del espacio que el niño se lleva consigo, ¿no? Que les deja solas y frágiles. Uh-huh. Esto es muy adulto. No estoy muy segura de que sea muy adulto. Yo creo que muy adulto es aceptar que el niño no es parte de tu propia persona. Y es un aprendizaje continuo para todo aquel que haya sido madre o padre. Aunque los papás aprenden muy poco en la realidad. Como decía Silvia Plath, creo que los hombres casi siempre se quedan siendo niños. Son muy raros los hombres, los varones que consiguen ser adultos. Y creo que parte de lo que hace, lo que permite que alguien se vuelva un adulto completo es entender que en realidad nadie, aunque biológicamente ocurra, pero es que nadie sale de ti. Ni las mujeres salen de la costilla de Adán, ni los hijos que paren un vientre salen de ese vientre. En realidad la vida sale de otro lugar. Y esa es una moraleja difícil de entender y difícil de comprender. ¿Y las madres en todo esto, qué relación tienen con las hijas? Eso es algo muy raro. Yo pienso que en realidad las dos sí son huérfanas, muy profundamente huérfanas. Porque en teoría el papel de la madre también es ayudar a la hija al tránsito de la infancia al mundo adulto. Yo no viví eso. Mi mamá murió cuando no hubieras hecho este gancho, este paso. Y creo que mis dos personajes, al ser abducidas por el mundo de las brujas o al ser secuestradas de su infancia abruptamente, llevadas a ese territorio brujil y después decidir si quieren regresar al mundo adulto o no, y creer que en ese mundo adulto, la entrada a ese mundo adulto va a ser acompañada de un hombre y de un hijo, creo que es una moraleja dictada por una huérfana. Es muy extraño, pero ahora yo ya no soy huérfana, porque mi hija es mi madre. Es muy raro, pero mi hija adulta, he aprendido al lado de mi hija las cosas que no pude aprender al lado de mi madre. Muy extraño. O sea, la hija mía es mi propia hija, es mi mamá. Y le temo como le teme la hija a la madre. Le temo y la quiero y la admiro y le tengo. Es muy extraño cómo la relación se ha ido de alguna manera cambiando. Claro, esta obra la escribí pues muy jovencita, con mi hija bebé, con mi hija de brazos.
Entonces no había aprendido muchas cosas. Y si yo volviera a escribir Cocinar Hombres, no escribiría una obra llamada Cocinar Hombres. El plural lo quitaría como lo quitaste en la traducción. Mi intriga sería cocinar una mujer. O sea, mi intriga sería el proceso de hacerse a uno mismo. Afuera del territorio de la magia y en ese territorio de juego semi-infantil, semi-mágico, que es la cocina, que es un territorio de juego semi-infantil y semi-mágico. Yo quiero hacerte una consulta, porque tú pasaste por otro territorio de otra cocina, y que fue el territorio de la traducción. Tú que te mueves entre las dos lenguas. Sí, que estoy viajando mucho entre las lenguas. Es un viaje últimamente. Y tú sabes que cuando se viaja cambia el paisaje, ¿no? Sí. Así cambia totalmente. Con las escritoras, esto es lo que me gusta más, ¿no? Traducir obras de mujeres. No porque no me gusten los hombres o lo que los hombres escriben, ¿no? Uh-huh. Porque estoy haciendo yo un viaje interior. Yo misma, sí, interior. Pues como todo viajero, ¿no? O sea, el viajero que le cambia el mundo y que ve otro paisaje, el viajero no viaja verdaderamente, sino hace un viaje equivalente interior, ¿no? Y ha sido un viaje largo, uh-huh. Porque viajé también con las brujas. Y para mí, por ejemplo, he pensado mucho en el hecho que, por ejemplo, la regla, ¿no? Uh-huh. No se habla de la regla nunca. Y es lo que está atrás de todo. Sí, y es algo muy poderoso que tiene la mujer. Yo pienso que es los hombres envidian esto porque... Bueno, es poderoso y es perturbador, ¿no? Sí, claro. O sea, es pero algo inculto, tenemos... está fuera de la cultura, es rarísimo. Es rarísimo porque, digamos, en el mundo de la civilización, perdón, te interrumpí, pero en el mundo de la civilización todos tenemos el cuerpo cerrado. Y la menstruación es como una herida que se renueva a herida, pero no es herida, es vida, sí, ¿no? Sí. La mujer sangra y no muere. La mujer sangra y no muere. Sí, es algo. Pero ahora que estamos todos pegados, ¿no?, a la televisión, ¿no?, a estos medios, nunca oyes hablar de la regla, de la menstruación, nunca. Y lo que, pero sí se oye es, en aquellos días, no se habla, ¿no? En aquellos días. No podemos ir al gimnasio, no podemos... No te preocupes, el dolor... Como si siguiera siendo sí, un tabú. Pues sí, pero lo que pasa es que en el mundo de la pantalla y en el mundo de la red, en el mundo que vivimos ahora, la cultura en la que vivimos ahora, es más masculina que la cultura en la que vivimos de niñas. Es un mundo hipercuerpo, donde el cuerpo ya no... Digamos, en la mujer siempre hay la certeza de que somos un cuerpo vivo, sangrante, un cuerpo con la fragilidad del cuerpo, digamos. Un cuerpo que siempre está oliendo, que siempre tiene la cosa de percepción. Y en el mundo de la pantalla y de la red, esa percepción de que somos un cuerpo no existe. Nos volvemos un hipercuerpo. Y el hipercuerpo pues tiene que ser algo masculino, me parece. Porque entonces, la pantalla nunca menstrua, y el cuerpo sí. ¿El cuerpo de las mujeres? Bueno, pero el de los hombres suda, le salen sudores, le salen cosas de otros lados. Si uno se descuida, hasta le sale una lágrima. Nada es equivalente, por supuesto, a la menstruación. Pero cuando Sor Juana dice, mi corazón deshecho entre mis manos... uno no puede evitar la asociación con la lágrima mayor, que es la menstruación, ¿no? Y ahí sí es donde es la presencia total del corazón deshecho. Ya no aquí, sino en todo el cuerpo, el corazón deshecho, que es la entrega total, ese corazón deshecho que se entrega y que a veces ríe, bueno, que no es todo dolor. Yo te agradezco muchísimo. Huele mucho de la cocina, es que ahora vamos a comer. Vamos ¿y sabes comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos cocinó? Vamos a cocinar, no un hombre, no una mujer. Vamos a comer unos vegetales y un pececito. Bueno,
Gracias, Bri. Te agradezco mucho. Estoy muy contenta con este libro precioso que ha sido un regalo de Brigidina. Y a ustedes, gracias por su atención. Gracias. Gracias.